tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos. Y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Él hizo dos libros extraordinarios. Cuando yo leí esto, era como oír a mi gente contando las historias. ¡Que sí! Juan Rulfo es el autor de la colección de cuentos llamada El Llano en Llamas y de la novela Pedro Páramo, ambas escritas en los años de 1953 y 1955 respectivamente. Pero ¿quién fue este personaje que para muchos es una figura misteriosa y callada, pero para otros es platicador, amable y sabedor de la vida? Hay una lengua que es lo que te envuelve. Hay un lenguaje con una cadencia, con unas tensiones, con una pulsión, que es lo que te envuelve. Y hay, en ese caso, la posibilidad de ver muchas cosas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra maestra de la realidad virtual. O sea, los personajes son incorpóreos. No sabemos quién habla en muchas ocasiones. Pienso yo que la obra de Don Juan es vigente, sino es eterna. Es un libro que seguirá leyéndose cuando el recuerdo de muchos de los escritores actuales se haya perdido. Posiblemente no hay ningún libro superior a Pedro Páramo. ¿Quién no ha intentado hacer algo de Pedro Páramo? ¿Quién no se ha robado algo de ahí? Imagínense esta emoción de haberlo leído ya a los 19 o 20 años y empezar a saber que no nada más era un gran escritor, sino que había sido fotógrafo. Don Juan fotógrafo me fascina, indudablemente. ¿En qué estriba su fotografía? Es una estética en blanco y negro, un México donde no existe la estética de la pobreza. Hay un momento en que muchas fotos las lees y pueden recordarte algo que leíste. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye. Oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Los artistas nunca dejan de trabajar. Seguramente las historias de Rulfo siguen navegando en su cabeza y solamente él pudo saber qué más podría haber hecho.